coordinación tiene que ver con una coordinación entre el espacio del ente, el espacio del archivo y el espacio del Centro Cultural Conti, con la idea de armar una muestra que tenga que ver con reflejo del arte y la memoria en este predio. Es así que por eso convocamos a Hugo Vidal y a Cristina Pícer, dos artistas de mucho prestigio y de mucha experiencia, que tenían una instalación que se llama El Brillo de tu Mirada, que es una instalación que ellos armaron en el D2 de Córdoba, y ellos tenían muchas ganas e intenciones de trabajar una instalación que tenga que ver con espejos y con reflejos dentro del predio de la ex ESMA. Me parece que lo interesante de la muestra es que es una muestra participativa en la que cada uno, a partir de la idea de los dos artistas, cada uno puede aportar su historia a través de un espejo, de un relato, y bueno, y esto, ir como construyendo la memoria. Estamos interpelando al que viene, a que sea algo más que un espectador de la muestra, es el que aporte sus espejos en este caso, que espejos que reflejan algo más que su condición de víctima del terrorismo de Estado, sino también reflejan historias, ansiedades, visiones de futuro, y en ese sentido me parece que la experiencia y la muestra es muy valiosa. Hace bastante tiempo con Hugo que venimos trabajando en proyectos vinculados, es decir, o al terrorismo de Estado, es decir, a las desapariciones. Nos preguntábamos muchas veces qué podíamos hacer o qué materialidad podíamos adoptar, y en estos lugares donde de repente es, decir, es preferible no tocar, no modificar, se nos ocurría, bueno, la posibilidad de trabajar con luz y además generar, es decir, una tensión con esa oscuridad o esa energía sombría y traer como cierta luminosidad. Por ahí el nombre, El Brillo de tu Mirada, es también una forma de recuperar no exactamente aquellas miradas, sino lo que esas miradas querían ver, o querían encontrar, o querían hacer. Cuando pienso en la luminosidad, pienso en la luminosidad de muchas personas, ¿no? De muchas personas que padecieron, muchos desaparecidos, muchas personas que atravesaron el terrorismo de Estado.